Hola. Bueno, voy a tratar de explicar la película. Tal vez la mayoría ya lo sepa, pero por las dudas lo explico de nuevo. Son 6 historias. Hay 4 que empiezan y no terminan. Es decir, empiezan y se quedan en la mitad. No tienen final. Después viene el episodio 5, que empieza y termina como un cuento. Y finalmente, el 6º episodio, que empieza en la mitad y termina todo el film. La película, esto sí, ya lo deben saber todos, se llama La Flor. ¿Qué más puedo decir? Cada episodio tiene su género, por así decirlo. El primero es casi una película de la serie B, de esas que los americanos antes filmaban con los ojos cerrados y ahora ya no saben o no pueden hacer más. La segunda es una especie de musical, pero con algunos toques de misterio. La tercera es de espías. La cuarta no se entiende bien de qué es. Ni siquiera yo, en el momento de hacer este prólogo, lo tengo del todo claro. La quinta está inspirada en una película francesa filmada hace muchos años. La última es sobre unas cautivas del siglo XIX que vuelven del desierto, de los indios, después de mucho tiempo. Lo que falta decir es que la gracia de la película está en el hecho de que en todos los episodios están las mismas 4 mujeres, haciendo distintos papeles. Valeria, Elisa, Laura y Pilar. Yo diría que la película es sobre ellas 4. Y de alguna manera es para ellas 4. Bueno, creo que eso es todo. Por ahora.